que han cometido un abuso es, tú me entiendes, Geraldo Burgo, porque él dijo que iba a desalojar las 30 familias que había aquí, y en vez de ponerse de acuerdo con las 30 familias, lo que dijo que él lo que iba a gastar 4 o 5 millones de pesos para dárselo a las autoridades, para luego desalojar a todo el que vive en este terreno que le pertenece a él. Unos 4.200 metros que él dice que tiene. Por entonces él dice que tiene un título, pero nunca lo ha enseñado. Ni la orden de desalojo la enseñaron tampoco, nunca. Ni la mandaron. Y cuando van a desalojar un terreno, mandan tres orden para desalojar. Y ellos nunca mandaron de orden para desalojar. Fue un abuso con esas 30 familias, a donde habían más de 200 niños aquí, que ustedes lo pueden ver, que están todos ahí, allí, aquí, en todos los lados. Y hasta le querían tirar hasta la casa encima y lo sacaron a la fuerza de la casa. Bueno, ¿nombre tuyo? Juan Antonio Reyes Gómez. Imagínense, yo me siento muy triste porque yo mismo lo único que tenía era eso. Y quedé en la calle. ¿Cuántos niños tienen? 4 yo tengo. Entonces, ahora, ¿qué decir? ¿Qué espera? Bueno, yo espero de las autoridades que hagan algo por nosotros. Porque estamos todos en la calle aquí ahora. ¿Nombre suyo? Jacinto Fernández. Aquí y yo no vi ninguna orden, aquí no se presentó ninguna orden, yo no vi ninguna orden. ¿Y fiscales? Fiscal, yo no vi fiscal aquí. Si había un fiscal, yo no sé dónde está, porque aquí yo no vi nadie de eso. Aquí lo que había era gente, policía, tumbando toda esta vaina, y con los niños adentro y todo el mundo, y rompiendo trato y rompiendo de todo.